El informe Estado de la Nación 2023 recién ha sido publicado y en Costa Rica en Juego le presentamos los hallazgos más relevantes en el ámbito social. Este año hay un 3,4% menos de personas empleadas en comparación con el 2019. En total, dejaron de buscar empleo más de 312 mil personas. Esto quiere decir que la reducción de 8,1% en la tasa de desempleo es una mejora artificial del mercado de trabajo, pero no una mejora real en términos de oportunidades laborales de calidad ni de desarrollo humano. En otro tema, el año pasado hubo 123 mil incidentes de violencia doméstica reportados al 911. Cada hora se reciben en nuestro país cerca de 15 reportes de agresiones todos los días del año. Las mujeres y la niñez son las poblaciones más afectadas por esta forma de violencia y esta grave situación plantea la urgente necesidad de desarrollar estrategias de prevención. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, el panorama es desalentador. Para septiembre de 2023, Costa Rica ya había superado el total de homicidios registrados en todo el año pasado. El crimen organizado es uno de los principales factores asociados a los 665 homicidios que habían sido perpetrados al finalizar este informe, principalmente por ajustes de cuentas. Mientras tanto, la inversión en programas sociales, crucial para mejorar la calidad de vida de la población, ha sufrido una disminución dentro del gasto público total. En educación, la caída fue de 4,6% por persona, en protección social de 3,6% y en salud de un 2%. Esta tendencia amenaza a toda la población e impacta con mayor fuerza a los grupos más vulnerables y pobres, cuando más bien debería darse un acompañamiento hasta que salgan de dicha condición.